Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la firma de acuerdos de operaciones conjuntas y planes de inversiones de la industria petroquímica y PDVSA Petróleo Sociedad Anónima. Daremos inicio con las palabras del ciudadano mayor general Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima. Muy buenas tardes, mi comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, señor vicepresidente sectorial de Economía, Tarek Lazami, querido ministro, querida primera combatiente, a nuestros invitados especiales, inversionistas, extranjeros y nacionales, a toda nuestra querida patria. Hoy estamos dando comienzo a una nueva era dentro de la empresa Petróleos de Venezuela. Una era de construcción formada, basada en el trabajo ético, con mucha moral, para incrementar la producción petrolera en un nuevo modelo, en un nuevo concepto, que son los acuerdos de servicio conjunto. Estos acuerdos de servicio conjunto están elaborados para ejecutar el plan de desarrollo de nuestros campos, de nuestra recuperación, con las empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas, que quieran participar. Los hemos invitado y los queremos incorporar en esta etapa donde PDVSA le abre las puertas a las empresas nacionales e internacionales. Este modelo consiste en desarrollar el plan de recuperación de los campos de petróleo que tienen pozos inactivos. Pozos inactivos que han caído por problemas logísticos y que toda nuestra patria conoce. Ha sido un golpe muy duro las sanciones que nos han impuesto unilateralmente los Estados Unidos de Norteamérica, han golpeado lo que es la parte logística de la industria petrolera. Hay empresas nacionales, hay empresas extranjeras que se han acercado y hemos elaborado de manera conjunta esta nueva metodología. Desarrollaremos los campos. Hoy están invitadas 14 empresas en una primera fase. 14 empresas donde PDVSA mantiene el control de los campos, de la infraestructura, pero vamos juntos al desarrollo del plan para aumentar la producción. Le estamos dando facilidades de inversión, donde esta inversión inicial va a ser reconocida por PDVSA. El mantenimiento de los campos va a ser de manera conjunta, le vamos a dar toda la seguridad jurídica, todas las facilidades para que dentro de este plan de desarrollo, el barril del petróleo que nos vayan entregando, nosotros le vamos a reconocer una tarifa que en términos justos la empresa va a seguir desarrollándose, va a poder incorporar tecnología, va a poder desarrollar los campos petroleros para incrementar la producción. Así que estos nuevos acuerdos de servicio conjunto ofrecen una oportunidad tremenda para las empresas nacionales e internacionales, quienes están hoy dando este paso, esta etapa con mucha moral. Las empresas que se están incorporando tienen allí las decisiones en campo conjuntamente con PDVSA para ir haciendo más eficiente el desarrollo de los campos que estamos ofreciendo. En el día de hoy, mi comandante en jefe, estaremos firmando 14 acuerdos. Son 7 que estaremos, están acá los representantes, pero en total están las 14 empresas que vamos a intervenir
14 campos petroleros que están produciendo el día de hoy 384 mil barriles día. Tenemos una oportunidad de incremento de 641 mil barriles diarios y llevaremos estos 14 campos a 1.025.000 barriles por día. Esa es la meta que nos estamos planteando. Es una inversión de 430 millones de dólares que nuestras empresas nacionales y extranjeras están dispuestas a realizar y así lo estamos acordando. Con mucha ética, con mucha moral, con mucha fortaleza para esta etapa de recuperación y prosperidad, que lo que estamos ofreciendo es la incorporación para el crecimiento económico, para llevar la prosperidad a nuestra querida patria, mi comandante en jefe. Esto es lo que hoy PDVSA le viene a presentar a usted. Firma de acuerdos de servicios conjuntos entre PDVSA Petróleo Sociedad Anónima, empresarios nacionales y de la República Popular China. Firman por la empresa Well Service Cabalino Compañía Anónima, ciudadana Daniela Torrealba, ciudadano Manuel Quevedo, presidente de PDVSA Petróleo Sociedad Anónima. Esta empresa prestará servicios para el desarrollo del campo Arecuna. PDVSA siempre mantendrá el control sobre todas las actividades primarias de la industria, especialmente en la comercialización del crudo, respetando así lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos. Empresa Petro Cariña Compañía Anónima. Firman ciudadano Aisel Toro y ciudadano Manuel Quevedo, presidente de PDVSA. Prestación de servicios para el desarrollo del campo Zambi Güere. El plan de inversión y el plan de desarrollo se estructurará de manera conjunta entre PDVSA y la empresa prestadora de servicios a los fines de garantizar el correcto manejo de nuestros recursos naturales. Empresa Helios Petroleum Service. Firman ciudadano Fabio Gili y ciudadano Manuel Quevedo, presidente de PDVSA. Prestación de servicios para el desarrollo del campo Orocual. La empresa prestadora de servicios aportará el 1% del monto de la tarifa al Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEPEP, que será destinado a la investigación y desarrollo de la industria petrolera. Empresa Chandong Kerui Holding Group. Firman señora Teresa Guanjin y ciudadano Manuel Quevedo, presidente de PDVSA. Prestación de servicios para el desarrollo del campo Dación. Las reservas son propiedad de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, PDVSA mantiene la propiedad de los activos. Empresa Consorcio Rimoca Centauro Cariña. Firman ciudadano Raúl François Rusián, ciudadano Manuel Quevedo, presidente de PDVSA, para el desarrollo del campo Jusepín. El campo será operado por PDVSA y por consiguiente los hidrocarburos producidos se mantendrán bajo la propiedad y custodia de PDVSA en todos los casos. Empresa Consorcio Petrolero Tomoporo. Firman ciudadano Rafael Rosales, ciudadano Manuel Quevedo, presidente de PDVSA Petróleo. Prestación de servicios para el desarrollo del campo Framo. El prestador de servicios identificará e implementará tecnologías en áreas de explotación,
optimización de producción e instalaciones de superficie para la reducción de costos operativos. Empresa venezolana de enfriadores, compañía anónima Veninca. Firman ciudadano Armando Salazar y ciudadano Manuel Quevedo, presidente de PDVSA. Para el desarrollo del campo Carito Pirital, el prestador de servicios conformará con PDVSA equipos altamente productivos que fortalezcan la función, la estructura, la gobernabilidad y la toma de decisiones para el manejo de las actividades contempladas en el plan de desarrollo acordado. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas noches a todos los presentes, bienvenidos, empresarios, inversionistas nacionales e internacionales presentes en este acto de firma de acuerdos de servicios conjuntos para la producción petrolera. Bienvenidos al Palacio Presidencial de Miraflores, compañero vicepresidente de la Economía, ministro Tarek El Aissami, ministros, compañeros, ministras, superintendente del Petro, directivos de PDVSA, trabajadores y trabajadoras de nuestra querida industria petrolera, ministro del Poder Popular para el Petróleo, presidente de PDVSA, mayor general Manuel Quevedo. Muy importante el paso que estamos dando hoy, porque en el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, vamos integrando todas las fuerzas productivas del país. Grandes retos para el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. Tenga la certeza, señores empresarios, tenga la certeza, compatriotas que me escuchan, que Venezuela ha tomado la senda del desarrollo definitivamente y todo lo que hemos hablado de la Venezuela potencia lo vamos a hacer realidad de manera continua, perseverante, con el trabajo, con la reestructuración económica, con la reingeniería que estamos logrando en las reglas de juego económico. Estamos creando las oportunidades para el crecimiento económico en todos los campos. Venezuela tiene toda la potencialidad en su economía para sustentar un estado de prosperidad económica y social. Hemos pasado por años de dificultades. La caída en los precios petroleros, 36 meses vivimos de precios petroleros paupérrimos, a 20, 25 y 30 dólares el barril, acompasado con el pago de una deuda externa de más de 74 mil millones de dólares, acompasado con un bloqueo financiero mundial que nos negó y nos niega un solo dólar prestado o refinanciado en el mundo. Es difícil ver a un país en el mundo que pueda aguantar algo así, compasado con una guerra económica. Hemos vivido momentos de mucha dificultad y el estado social de las misiones, grandes misiones, constituido en Venezuela, permitió que nuestro pueblo tuviera una mano amiga, tuviera su protección social, que nuestro pueblo no estuviera huérfano. A esto acompáñenlo que producto de los errores garrafales, criminales, en la conducción de PDVSA, PDVSA vio la merma de su producción en 1 millón de barriles o más. 1 millón de barriles que se dejaron de producir y vender. 1 millón de barriles que no ingresaron producto de su venta a la riqueza nacional.
Sumen todo eso, señores empresarios, ustedes saben de números. Sumen todo eso. 74 mil millones de dólares en 36 meses. En el mismo momento en que el precio del petróleo se fue a 20, a 30. Y además, redúzcale 1 millón de barriles. A ese nivel llegamos. Por eso es que digo que ha llegado la hora de la recuperación económica integral. Hemos recuperado los precios petroleros. Hemos lanzado una renegociación global de la deuda externa. Con el petro vamos a vencer el bloqueo financiero mundial y ahora con la firma de estos acuerdos especiales de servicios conjuntos vamos a lograr recuperar 1 millón de barriles petroleros con inversión pública, privada, nacional e internacional. Así de simple. Deben entender los trabajadores que están haciendo un gran esfuerzo, compañeros trabajadores y trabajadoras de PDVSA, mis saludos. A todos, a todas, mis queridos hermanos y hermanas, trabajadores y trabajadoras, a los profesionales de PDVSA, a los técnicos, científicos de nuestra poderosa industria. Hoy estamos logrando una fórmula digna de estudio. Ganar, ganar. Hemos firmado los primeros 7 acuerdos. De 14 que ya están negociados, conversados. Y puedo anunciarle a los inversionistas internacionales del petróleo, a los inversionistas europeos, chinos, japoneses, indios, rusos, bielorrusos, a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, de América Latina, del Caribe. Venezuela está de puertas abiertas a la inversión internacional en términos de ganar, ganar en el campo petrolero. Listos. Tenemos todas las fórmulas que ustedes quieran, pero yo de verdad considero hoy, como lo ha explicado el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Mayor General Manuel Quevedo, creo verdaderamente que hemos llegado a la fórmula perfecta. Los acuerdos de servicios conjuntos que hoy estamos firmando es la fórmula perfecta para la inversión petrolera entre privados nacionales, privados internacionales, el Estado venezolano y nuestra industria PDVSA para lograr avanzar hacia la meta. Inmediata. La meta inmediata es recuperar 1 millón de barriles de petróleo. Hoy estamos garantizando más de 600 mil barriles en la firma de estos acuerdos. Y en los próximos días vamos a garantizar el resto. Para terminar el año en aceleración, 2018, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Le quedan 4 meses al año. 16 semanas y media, incluyendo esta, para nosotros posicionar con una gerencia proactiva, con una gerencia comprometida, con una gerencia patriótica, honesta, nosotros echar a andar cada uno de los acuerdos que hoy estamos firmando. Siempre digo, los acuerdos no se pueden quedar en letra muerta, en el papel, tienen que ser letra viva, en el trabajo, en la producción, en los pasos que hay que dar hacia adelante. Así que hoy estamos comprometiéndonos en elevar más de 600 mil barriles nuevos que se suman a la riqueza petrolera venezolana. Ya proyectando un año 2019 donde buscaremos nuevas metas, grandes metas. Hemos dicho que Venezuela debe superar la dependencia del modelo rentista petrolero y de utilizar la riqueza petrolera como palanca para el desarrollo diversificado de todos sus motores productivos. En eso estamos, precisamente. La industria petrolera, petroquímica y gasífera de Venezuela le puede dar al país a corto, mediano
y largo plazo. Le puede y le va a dar al país a corto, a mediano y largo plazo los recursos que necesita Venezuela para estabilizarse y para expandir todas sus fuerzas productivas y para darle la felicidad económica estable y permanente al pueblo de Venezuela. Así de sencillo va a ser. El petróleo, el gas y la petroquímica tienen el poder suficiente, sin contar con los otros motores todavía. El petróleo utilizado como instrumento de liberación, compañeros de la directiva, trabajadores y trabajadoras de PDVSA, Will Rangel, presidente de la federación, aquí tienes un expresidente de otra federación también. Tenemos un cuento del 11 de abril que no olvido. Ahora, fíjense ustedes, compañero, compañera, el petróleo, querido mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mayor general obrero, obrero petrolero, Manuel Quevedo, petrolero Quevedo, el petróleo, el gas, la petroquímica, instrumentos, palanca para la liberación económica del país, para la expansión de las fuerzas productivas, para la diversificación económica. ¿Cuánto tiempo le quedará al petróleo como energético fundamental del mundo? Hay expertos que dicen 10 años, 30, 50. La sorpresa que tuvimos con la producción con metodología de fracking en los Estados Unidos, que colocó a Estados Unidos como una de las primeras potencias productoras de petróleo, que inundó de petróleo y que tiró para abajo los precios y desestabilizó el mercado, debe contar. Nuevas fuentes de energía se desarrollan en los países más desarrollados, en Europa, en Asia. Y debemos contar en las previsiones. Así que nosotros debemos avanzar a corto, mediano plazo en realizar la riqueza petrolera venezolana, siempre respetando las reglas de juego de la OPEP y de la estabilidad del mercado. Hay mil formas. Hemos conseguido una nueva, gracias a la genialidad fundacional del comandante Chávez, que creó la idea del Petro, y gracias a la lealtad en esa genialidad que yo tengo. Valga el comentario, compañero. El Petro significa, en términos monetarios, la realización concreta de la inmensa riqueza petrolera venezolana para darle sustento a nuestra moneda, el Bolívar soberano, y para darle sustento a una nueva moneda internacional de intercambio libre en divisas convertibles. ¿En base a qué? A riqueza concreta. Hablar del Petro y de su sustento en 5.000 millones de barriles del bloque Ayacucho es como hablar del oro. Del oro, pues. Esto que yo tengo aquí en la mano es oro contante. No es oro cochano, no, es oro contante. Es oro, 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 oro de Guayana, del mayor nivel. Aquí lo tengo, ¿eh? 2.5 gramos, ley del oro 995, Banco Central de Venezuela, 2.5 gramos, la firma del Libertador Bolívar. Este oro que está aquí, Gold 995, es riqueza concreta. Este oro yo lo puedo vender en rublos, en yuanes, en dólares, en euros, en bolívares soberanos. Y si yo tengo una cantidad de oro, tengo una cantidad de dinero internacional. Lo mismo es el Petro. El Petro es la primera criptomoneda del mundo. Y la única moneda del mundo que está sustentada en riqueza concreta,
en el oro negro, en el petróleo venezolano, en el campamento certificado del bloque Ayacucho con 5.000 millones de barriles. Hay que tener eso aquí, porque estamos combinando distintas formas para generar riqueza. ¿Y para qué es la riqueza que estamos generando? ¿Para quién es la riqueza que estamos generando? ¿Para cuatro familias adineradas? ¿Para una oligarquía? No, estamos generando riqueza para el desarrollo nacional. Debemos tener conciencia, los trabajadores, los empresarios, que cada barril de petróleo que surge significa creación de empleo, inversión, pago justo de pensiones, de salarios, significa construcción de vivienda. La próxima semana vamos a llegar ya a la vivienda 2.200.000. ¿Y cómo ha sido posible construir 2.200.000 con la caída de los ingresos que hemos tenido? ¿Cómo ha sido posible? Por voluntad, por planificación, por la inversión de los recursos que entraban, así fueran pocos, en las prioridades. Imagínense ustedes con una expansión del ingreso nacional, vía producción petrolera, vía producción de oro y vía materialización de la criptomoneda del petro, con una expansión del ingreso nacional, la expansión que tendrá la construcción de viviendas, de obra pública. ¿Ah? Si logramos construir millones de viviendas contando un centavo detrás de otro, ¿cómo será con una expansión de la riqueza interna? ¿Mm? Tenemos que pensar en eso, la expansión de la inversión en educación pública, en salud, en seguridad social, en recreación nacional e internacional, en cultura, en desarrollo industrial, agrícola, agroindustrial, tecnológico, científico. Es un proyecto nacional, es un proyecto nacional. Así que todo está concatenado. El programa de recuperación económica en sus 10 líneas, el programa de crecimiento económico en sus 16 motores, uno de ellos, muy importante, el motor petrolero, y el programa Vía a la Prosperidad, que se resume en recuperación, crecimiento y prosperidad, ha logrado concatenar todos los factores de las fuerzas económicas y productivas del país para ir logrando el equilibrio, un nuevo equilibrio, un nuevo formato, un nuevo esquema de crecimiento, de desarrollo, de atención de las necesidades, de satisfacción de las necesidades. Hoy es martes 28 de agosto, ¿verdad? Llevamos, ¿cuántos días, Jorge Rodríguez? De acuerdo a tu astrólogo personal, ¿cuántos días llevamos ya del programa de recuperación económica? 8 días. ¿Qué dice el astrólogo? ¿Va bien? El astrólogo va bien. Dice el astrólogo, Jorge Rodríguez tiene un astrólogo que no pela. Todas las pegas. Del 20 de agosto al 28 de agosto, 8 días. ¿Mm? Y hemos logrado un punto básico de arranque equilibrado. Ahora tenemos que ir ajustando todo. La producción de alimentos, de medicamentos, de ropa, de zapatos, de vehículos. ¿Mm? Ministro de Comercio. Ayer lo nombré al nuevo ministro de Comercio, el economista, compañero William Contreras, uno de los mayores estudiosos y especialistas de muchos años en el tema del comercio nacional. He aprobado el plan que me aprobó, que me presentó el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami. Ya lo aprobé completo en todas sus partes. Arranque, con fuerza, con mucha fuerza. Programa de recuperación económica ha logrado hilvanar Castro Soteldo en una fórmula especial, pertinente a la realidad venezolana, todos los factores productivos. Todos los factores productivos. Yo me siento muy motivado, porque cada día que pasa vamos viéndole la cara a la nueva realidad venezolana. Vamos empujando y facilitando esa nueva realidad. Yo le hago un llamado a todos los empresarios e inversionistas venezolanos que quieran futuro en Venezuela. ¿Mm? Venezuela es el país de las oportunidades. Tenemos que aprender a valorar y amar a Venezuela. Fíjense ustedes, no sé si lo han visto por las redes sociales, Jorge Rodríguez,
No sé si han visto los testimonios de los venezolanos que ayudamos a regresar a Venezuela. Llegaron a la embajada en Lima desesperados. Gente de clase media que escuchó el canto de sirena de irse a vivir al exterior. Y en medio de la guerra económica tomaron la decisión de irse a vivir al exterior. Y lo que consiguieron en Perú, en Lima, es racismo, desprecio, persecución económica, esclavismo. Añoraban volver a su terruño para recibir el abrazo de su amigo, de su amiga, de sus compañeros, de sus vecinos, de sus familiares, para recibir el calor humano que nosotros sabemos transmitir como venezolanos. Venezuela es un país especial de calor humano, de solidaridad, de sensibilidad. Somos un país de gente especial y debemos aprender a valorar eso. No puede ser que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar pocetas al exterior, lo digo, aunque le duela a quien le duela, se ha ido como esclavos económicos al exterior. Un grupo, un puñado. Porque escucharon, no, hay que irse del país, no. Esto se lo llevó quien lo trajo. Y la oposición, vete del país, vete del país. Y los gobiernos de derecha de esos países, vénganse para acá. Y ahora los persiguen, los discriminan, los esclavizan, los desprecian. Muchos vendieron su casa, muchos vendieron su carro y se fueron a ser esclavos económicos en algunos lugares de Colombia. Y en Colombia tienen una laraca, el gobierno de derecha. El gobierno de derecha tiene una laraca en Colombia. Dicen ellos que se han ido 600.000 venezolanos a Colombia. Lo dudo. De todas maneras, digan que es verdad, pues. Como dice el Conde del Guácharo por ahí. ¿No han visto un video del Conde Guácharo? El Conde Guácharo dice, bueno, arma una laraca porque supuestamente se fueron 600.000 venezolanos para allá. Y aquí se han venido 6 millones de colombianos. Vamos a hacer una cosa. Nosotros le enviamos los 6 millones de colombianos para allá y ustedes nos envían los 600.000 venezolanos y quedamos pagos. Dice el Conde Guácharo, no lo digo yo. Dice el Conde Guácharo en uno de sus espectáculos. Metiendo el humor a una situación inaguantable. Las campañas xenofóbicas, antivenezolanas, de odio que hay de parte de la oligarquía bogotana contra los venezolanos. Aquí nunca hemos tenido campaña. Tenemos 6 millones de colombianos aquí. ¿Ah? Cada vez que voy a entregar una vivienda, siempre si entrego 10 viviendas, 2 son colombianos que le entrego su vivienda. ¿No les parece? ¿Cómo se llama eso? Cristianismo. Aquí no estamos persiguiendo a los colombianos en las calles o campañas públicas despreciándolos como hace la oligarquía colombiana o la oligarquía de Lima. Valga el comentario. Le digo a los venezolanos que le hemos prestado este apoyo para su regreso y a todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que son sometidos luego de que los invitaron a irse a esos países. A esos venezolanos y venezolanas, les digo, dejen de lavar pocetas en el exterior y vengan a vivir la patria y a amar a Venezuela y a valorar a Venezuela. Vénganse para acá. Bienvenidos nuevamente, vengan para acá. Hermanos y hermanas. Valga el comentario. Porque en todos los campos de la vida, Venezuela es un país de oportunidades. Yo amo mucho a Venezuela. Amo mucho a nuestra patria. Y todo lo que hago y todo lo que actúo en mi vida es por amor. Creo que es el momento y la oportunidad para la inversión. Y si en algo se puede invertir y obtener la realización de la inversión y de las ganancias, es en petróleo. Yo le hago un llamado y encargo de ese llamado al vicepresidente sectorial de Economía, ministro Tarek, y al compañero presidente de PDVSA y ministro Manuel Quevedo. Ustedes dos se encargan del equipo económico y la directiva de PDVSA. Yo le hago un llamado a todos los inversionistas nacionales
y a todas las empresas petroleras del mundo a que ha llegado la hora de la inversión petrolera, del aumento de la producción y de la riqueza petrolera desde Venezuela y en Venezuela. Vengan para acá, aquí está el formato de los acuerdos de servicios conjuntos, que es un formato perfecto, legal, constitucional, virtuoso de ganar, ganar. Vengan a invertir. Quiero también sumar a este llamado en el campo petrolero, sumar mi llamado en el campo gasífero. La próxima semana vamos a abrir una ronda de negociación con todas las empresas bajo el mismo esquema de acuerdos de servicios conjuntos para el gas en Venezuela. Tenemos todas las oportunidades de crecimiento en la inversión y el servicio de gas y la exportación de gas. Como dice Einstein, Einstein dice que la crisis obliga, que la crisis es la madre de todas las creaciones inventivas. Toda esta situación de guerra económica nacional, internacional, de caída del petróleo y de sus ingresos, nos obligó a ser creativos para invertir los pocos recursos que teníamos y para pensar en la creación de nuevos recursos. Venezuela lo tiene todo. Tengo la seguridad, compatriota. Venezuela lo tiene todo. Y nosotros, con el programa de recuperación económica, en sus 10 líneas estratégicas, y con el programa de crecimiento económico en sus 16 motores, hemos logrado la fórmula perfecta que este genio Albert Einstein nos fuera anunciando. Quiero ratificar, ¿no?, algo muy importante, porque sé que se ha multiplicado el interés por el plan de ahorro en oro que anuncié ayer. La primera fase del plan de ahorro en oro lo he anunciado para las cajas de ahorro de los trabajadores, Will. 100.000 trabajadores. Los 100.000 están inscritos en la caja de ahorro, Will, del PDVSA. ¿Cuánto? Más o menos un 70%, ¿será? Bueno, 70.000. Yo quiero que cada uno de los trabajadores de PDVSA tenga su lingote de oro, su lingotico. Ahorro duro. Estuve hablando con el general en jefe padrino porque yo quiero que la familia militar de Venezuela tenga su lingotico de oro, tenga su lingote y su ahorro en oro sólido para la familia militar. Quiero que toda la administración pública, trabajadores, clase media, tenga su lingote. He lanzado el primer nivel de ahorro. Lo lancé ayer, mucho interés. Impresionante las redes, hirvieron ayer y hoy. Yo le he pedido al ministro Jorge Rodríguez que explique en rueda de prensa mañana los planes de cómo vamos a fraccionar en 10 partes el lingote de oro para que usted pueda comprar una de las partes. Puede comprar la parte completa, el certificado, puede comprar una de las partes. He hecho este plan para los pensionados y pensionadas, 4.500.000 pensionados que van a seguir cobrando su pensión fija. Estoy creando un sistema para el pago de los pensionados a través de la billetera digital, que va a ser progresivo, gradual, hasta que cubra a todos los pensionados. Mientras tanto, seguirán cobrando los sistemas que conocen, combinando el sistema que conocen con el nuevo sistema que es mejor. Y yo llamo a todos los pensionados y pensionadas que se preparen para que ahorren el lingote. Este va a ser el regalo de moda del niño Jesús en el diciembre, las navidades que viene, el lingotico. Prepárese para regalar su lingotico. ¿Qué más quiere? Y también la próxima semana voy a lanzar, señores empresarios, empresarias, un plan de ahorro en oro para los empresarios del país que quieran invertir y asegurar sus ahorros en Venezuela. Vengan. Lo pueden hacer en bolívares, lo pueden hacer en la moneda que quieran, en yuanes,
en dólares, en euros, en liras turcas, en lo que quieran ahorrar, voy a lanzar un plan de ahorro para el empresariado nacional e internacional en oro en Venezuela. Todo es posible y todo va sumando, todo va sumando, fíjense ustedes, todo va sumando. En el programa de recuperación económica hay que ser perseverante, hay que estar encima todos los días de los temas. No podemos aflojar ni un tema. Tenemos que cumplir las metas y sobrecumplirlas. Venezuela lo tiene todo, 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 todo para avanzar en el camino. Dijo Albert Einstein, por allá en 1930, dijo, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, del minimalismo, diría yo. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es saltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Venezuela ha llegado al punto de superar su propia crisis. Estoy seguro, trabajemos duro, trabajemos con fe, tengamos fe. Hemos tomado el camino de la recuperación, del desarrollo y de la expansión de las fuerzas productivas. Felicito a PDVSA, felicito al presidente Manuel Quevedo por la firma de estos acuerdos conjuntos e invito a todos los inversionistas a incorporarse en el plan de desarrollo Siembra Petrolera. Buenas noches, Venezuela. Sigamos avanzando en el programa de recuperación económica y que nada ni nadie nos detenga. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.